Pues puede estar en el podio. Eso sería muy muy bueno para este país sede que realiza la penúltima Copa del Mundo. Recordemos que la última será en Inglaterra del 18 al 21 de noviembre. Estamos hablando que esto será prácticamente el próximo fin de semana. A la vuelta de la esquina, a punto de terminar el año 2010. Y están concluyendo los calendarios de competencias. Así es, fíjate Jorge que precisamente será en Glasgow, en Inglaterra, del 18 al 21. Pues muy bien, ahí están los ajustes para el siguiente competidor. Puede realizarlos, por supuesto. Es Max Whitlock, el germano, el que está haciendo el ajuste. Mientras tanto se prepara del otro lado del escenario Hanna Sikulova, la competidora de 1,70 m. Sumamente alta, Jorge, ya ayer lo comentabas. Por lo general las gimnastas se caracterizan de ser bajitas, compactas, al igual que los gimnastas. Y bueno, realmente esta gimnasta Jana Sikulova de República Checa es la excepción. Es una competidora muy muy alta, es fuerte. Obviamente esa altura la tendrá que suplir con fuerza, con agilidad, con destreza. Y bueno, ya está lista para realizar su rutina en las barras asimétricas. Y que comentábamos que la altura, pues, si bien es un poco complicado, no está peleado con las excelentes ejecuciones. Y si no, hay ejemplos como Svetlana Korkina, que también es una mujer muy alta. Ahí toca con la punta de los pies la barra. Esperemos que no se haya lastimado. Sin duda alguna será penalizado. Y prácticamente ya aquí prepara su salida. Así es, son dos mortales hacia adentro en posición C. Sin duda alguna una competidora que luce mucho los ejercicios que hace, los enlaces que hace en esta rutina son muy buenos, el grado de dificultad también es importante. Aquí vemos una vez más el cambio de manos, el ginger, el cachof que llega a realizar también, hace la alemana para pararse de manos y hacer precisamente ahí el cambio hacia la barra inferior. Prepara su salida, aquí están dos mortales en posición C. Aquí, Jorge, pues... La nota de partida que tiene este aparato. Y aquí está Sikulova con 13.525. Así es, fíjate que realmente el competidor iba muy bien.